Probablemente usted está pensando en vender su casa y bueno, la primera pregunta es ¿quién va a ser el realtor y cuánta comisión me va a cobrar ese realtor? Precisamente eso es una de las mejores cosas que tiene nuestro equipo. Cuando un cliente nos llama que quiere vender su casa, usted es quien pone el precio de la casa y usted es quien decide cuánto le va a pagar a nuestro equipo porque le ayuda a vender la casa. Nosotros somos el equipo 1% de toda Las Vegas y no es porque vendemos casas de 5 millones, sino porque nos ajustamos al cliente. Usted es quien va a decir cuánto va a querer vender la casa, cuánto le va a pagar al realtor y siempre nos enfocamos en que el cliente tiene la razón. Ahora, ¿qué usted va a necesitar para poder vender su casa? Pues buenas fotos, personas que hagan publicidad como la que estamos haciendo ahora. Y eso es lo que mi equipo se especializa. Le vamos a dar bastante publicidad. De hecho, gastamos cada año más de $200,000 en solo publicidad. Y si usted está viendo este video, es porque en algún lado le salió. Y para que salga la mayoría de estos videos, muchas veces nosotros tenemos que pagar para que más personas puedan ver. Eso, usted, cuando contrata a nuestro equipo, es completamente gratis. Es decir, véndase o no se venda su casa, nosotros hacemos eso para todos los listings que nosotros tenemos. Una de las cosas que usted quiere cuando usted está alistando su casa es buscarse un buen fotógrafo. Eso de nuevo va por nuestro equipo. Nosotros tenemos un fotógrafo profesional. A mí me gusta tirar fotos, pero al César lo que es del César. Yo mando una persona que se especialice en eso y que lo único que haga en el día, a las 24 horas, su trabajo sea tirar fotos. Y para que salgan fotos como la que está viendo en esta imagen, que eso es lo que va a hacer vender su casa. Seguro que su casa luce igual que la mía. Está llena de platos, calderos, trastes en toda la cocina. Pero cuando usted está queriendo vender la casa, esto es lo que se recomienda. Algún adorno sencillo, lo más limpio posible. Y eso, mi gente, es lo que le va a ayudar a vender su casa. Porque cuando venga un comprador, como esta casa que está aquí, que está muy bonita, por cierto, va a haber algo como que se puede imaginar él su propia casa. Si usted deja sus platos como yo tengo en mi casa, por supuesto que yo no la tengo a la venta, pero si usted quiere vender su casa, quiere tener una cosa lo más plano posible, lo más vacía posible, para que la persona vea su casa como la suya. Déjame te enseño este dispensario para que veas dónde usted pudiera guardar las cosas cuando está listando su casa. Y este dispensario pudiera ser casi que un cuarto, ¿verdad? Pero aquí pudiera guardar todo detrás de la puerta y entonces así nadie puede ver que tenemos un poco de reguero en la casa. Porque yo también tengo los míos, pero cuando usted quiere vender la casa, usted quiere la casa lo más vacía, lo más limpia, lo más plana posible. Un secreto que nosotros tenemos para las personas que quieren vender su casa es que pongan aromatizantes en las paredes. Porque eso, cuando las personas vienen de un calor que hay aquí, por ejemplo, en Las Vegas, poner el aire acondicionado. Yo sé, Juan Carlos, pero no estamos en la casa, es mejor apagar el aire acondicionado. De hecho, los técnicos de aire acondicionado recomiendan nunca apagar el aire acondicionado porque esto puede hacer que trabaje más cuando lo apagues y tenga que alcanzar la temperatura ideal, que es la que usted quiere. Pero tener un aire acondicionado a una buena temperatura y con unos aromatizantes, cuando entran a la casa, los clientes como que se van a sentir wow, qué rico, la impresión que eso entra es muy buena. Y otra cosa que usted quiere hacer es tener la casa lo más vacía posible, recoger los regueros, que yo sé que los niños dejan por donde quiera, pero mientras más vacía usted tenga la casa, mientras más plana, es decir, coja todo, póngalo en un cuarto, en un closet, póngalo en su garaje, póngalo todo en caja, porque de todas maneras usted se va a mudar, ¿verdad? Otra de las cosas que quería hablarle es de las prendas religiosas. Sabemos que los latinos y no latinos tenemos siempre fe y tenemos distintos tipos de religiones, pero a la hora de vender una casa tenemos que tener cuidado, porque si usted tiene fe de que se venda su casa, pero otra persona lo que está queriendo comprar la casa y ve prendas religiosas que a lo mejor no concuerda o no sabe cuál es tu religión, poco que puede tener temor a comprar esa casa, porque lo que usted cree que le va a dar fe es lo que está haciendo es un poco espantar a los clientes, porque piensa que la casa puede ser hechizada o qué cosa puede pasar en la casa. Entonces, mi gente, si usted realmente es una persona que lo que quiere es vender su casa, le aconsejo que ponga sus prendas religiosas en un lado donde no se pueda ver para que se le venda más rápido la casa. Así que si usted está vendiendo una casa, usted tiene que pensar en que tiene que pagarle al realtor que te va a representar para vender la casa y tiene que también pagar la comisión del realtor que va a traerte el comprador. En el estado de Nevada es completamente legal que un realtor pueda representar a las dos partes, pero no siempre pasa, porque en este momento hay entre 16 a 20 mil realtors en el estado de Nevada y quién sabe quién es el que te puede traer el mejor postor. Usted siempre tiene que tener un fee para la persona que te va a traer el comprador, porque tú no sabes si la persona que tiene ese otro realtor te va a dar una mejor apuesta que posiblemente que el cliente que yo mismo pueda tener para usted, si es que usted me eligió como su representante legal para la venta. Hey, mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy su Real Estate hispano aquí en Las Vegas.